tú tratas a la iglesia de puta en este libro. ¿Por qué? Pues la palabra la dices tú, la estás diciendo tú. Porque no, tú la has dicho, aquí está. Pero no he sido yo. Ese libro es título impronunciable. En realidad, los albigenses o cátaros, a quienes Inocencio III reprimió y exterminó, borrando toda la civilización de la Languedoc, del sur de Francia, sus correligionarios cristianos, fueron los que le dieron el nombre, este nombre, a la Iglesia de Roma y al del Papa del Anticristo. ¿Crees en Dios o no? Claro que creo en Dios, es un ser malísimo. Porque ¿cómo es posible que en su omnipotencia, pudiendo hacer bien las cosas, haga un trabajo tan chambón y nos imponga el dolor de la vida, la vejez, la enfermedad, la muerte, los terremotos? ¿Pero crees o no crees, Fernando? Porque mira, yo he leído donde dices que no crees. ¿Qué entendemos por Dios? Si entendemos por Dios el creador del universo desde la eternidad, a mí me cuesta tanto trabajo atribuirle la eternidad al universo como atribuírsela a Dios. Pero si la escolástica y la teología católica le dan entre las cualidades de Dios la de la bondad, pues yo no veo cómo puede ser bondadoso quien en su omnipotencia pueda hacer el bien haga el mal. Dices aquí también que la iglesia es tergiversadora de la historia. ¿Por qué lo dices? La iglesia se pasó toda la Edad Media, desde que subió al poder en el año 312, cuando se subió al carro de la victoria de Constantino, del emperador Constantino, un genocida, hasta cuando le quitó el poder, el Risorgimento italiano, el poder temporal, le quitó la ciudad de Roma y los dominios pontificios. La iglesia no hizo sino falsificar documentos y tergiversar la verdad. Ella era la dueña de la escritura. Ella produjo la oscuridad de la Edad Media. Durante toda la Edad Media falsificó. A los 100 años de que Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles, la iglesia creó el índice de libros prohibidos para arrojar la libertad de expresión. Fernando, hace pocos días aquí en un diario chileno, La Tercera, salió esta noticia. Científico plantea que Jesús no habría resucitado si no salió de un coma. No, ¿Qué opinas? Pues mira, ¿para qué le seguimos sumando a la patraña de la iglesia, a las nuevas patrañas de los vendedores de libros sobre Jesús? Sobre Jesús hay una literatura inconmensurable en los Estados Unidos y en los países protestantes. Sobre su historicidad, que no es probable. Sobre ¿Tú Pablo, cuestionas cual? La existencia de Cristo en el libro? Sí. Pero, dices que es como una unión de todas las de dioses y profetas más antiguos. Sí, pero dejemos la teoría de qué es, cuál Cristo de todos, porque la iglesia tiene tres muy distintos. En el Nuevo Testamento, en los 27 textos del Nuevo Testamento hay tres Cristos. Uno es el de los evangelios sinópticos, que son el de Marcos, el de Mateo, el de Lucas. Otro es el del evangelio de Juan, distintísimo, y otro es el de Pablo. ¿En qué es distinto el evangelio de Juan a los otros tres? Son distintísimos. El Cristo de Pablo es una entidad teosófica casi sin carne ni hueso, pese a que muere y resucita. El Cristo de los sinópticos come como descocido y bebe como cosaco. Y todavía después de muerto, cuando resucita, pide que le den de comer y le dan pez asado. Y el Cristo del Evangelio de Juan, ese que empieza diciendo, en el principio era el verbo y el verbo estaba cerca de Dios y Dios era el verbo, el logos griego o el verbo latino, que todo el tiempo habla yo soy la verdad y la vida, yo soy el vino, el auténtico vino, yo soy el camino, yo como cualquier Chávez de los tiempos modernos. Fernando, ¿a ti te parece que la iglesia es solo y nada más que una maquinaria de poder? ¿Esa es tu afirmación central? El cristianismo es una empresa criminal. ¿Por qué? Ha atropellado y derramado la sangre de hombres y animales durante 1700 años. ¿Cuál sería, según tú, el peor crimen de la iglesia? Los crímenes son incontables. La institución más monstruosa que haya concebido la humanidad es la Inquisición, que duró 700 años. Que duró 700 años y que torturó y quemó impunemente. Estaba en manos de la secta de Domingo de Guzmán, los dominicos, que todavía existen, es una orden religiosa. ¿Cómo pueden existir estos señores con este pasado criminal? A los nazis no se les puede hacer la apología en el país donde surgieron, en Alemania, porque es una empresa criminal que solo atropelló a la humanidad 13 años.
El cristianismo la lleva atropellando 1700 años. Al cristianismo le vemos toda la oscuridad de la Edad Media, la oposición al avance de la ciencia, con su cruzada en favor de la paridad y con su oposición a la interrupción del embarazo y a los métodos anticonceptivos y al control demográfico. La bomba demográfica se nos vino encima. El principal causante de esta bomba demográfica es el papa que se acaba de morir, Carlos Wojtyla. Dices que es uno de los peores papas o casi el peor papa. Es el papa más dañino, no es el papa más asesino porque ya no tenía poder para asesinar. ¿Por qué el más dañino? El más dañino porque nadie como él le ayudó a montar los 2.200 millones que aumentó la población mundial durante los 26 años largos de su pontificado. Aquí, durante la dictadura, la Iglesia Católica se jugó por los derechos humanos y defendió a ese es a un las cuento, víctimas ese de la es el cuento con que están ustedes sosteniendo aquí los chilenos. Ese es el no, cuento. No, es verdad, no es un cuento. Entonces yo te hago una pregunta. Okay. ¿Quién era el nuncio apostólico en tiempos de Pinochet? Ángelo Sodano. Sodano, sí. Ángelo Sodano. Ángelo Sodano era amigo de Pinochet. Ángelo Sodano dejó la nunciatura apostólica de acá, que ejerció durante 10 años, para ir a ocupar el segundo puesto del Vaticano, que es el de secretario de Estado. Después del Papa, era el más poderoso. Así lo premiaron. Así le premiaron su amistad de Pinochet. Él no sabía lo que se estaba jugando la iglesia aquí, que perseguía Pinochet a los curas. Entonces se quedó callado Wojtyla, alias Juan Pablo II. Se quedó callado exactamente como se quedó callado Pío XII cuando todo el episcopado alemán, todo en bloque, echaba al vuelo las campanas en honor del Führer, en honor de Hitler. ¿Qué significado decir todas estas cosas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te dice la gente o qué te dice la iglesia? ¿Qué te han dicho en Colombia, un país que es católico, en México que también lo es? Pues mis tesis las estoy sosteniendo con este libro, que yo no vengo a promover aquí porque yo no soy vendedor de libros. Yo vengo a defender una causa, que es la que está en el fondo de este libro. El libro empieza a circular. Yo le he hecho invitación a los dos cardenales colombianos, de Darío Castrillón y de Alfonso López Trujillo, a que debatamos estos temas, a que respondan el memorial de agravios de mi libro. Y le hago la misma invitación al cardenal Bergoglio de Argentina, de donde vengo, y le hago al de Chile. Y la debatimos en un seminario, delante de los periodistas. La debatimos ante los seminaristas. Porque quiero que mi libro, el primer público que tenga mi libro es el de los seminaristas, a quien les va mucho en saber si estos son calumnias o en que razonen y en que abran los ojos. ¿Pero han aceptado esa invitación? ¿Pero cómo crees que la van a aceptar? Ellos están acostumbrados a hablar desde público y es cátedra. Pero el problema no es tanto con la iglesia, porque la iglesia es una institución desdentada, es una fiera desdentada, ya no puede quemar ni matar. El problema viene es con el Islam. Si no nos vuelve a la Edad Media la iglesia, nos vuelve el Islam. Leímos hace poco que te han concedido la nacionalidad mexicana, llevas mucho tiempo allí y dijiste algo así como, no quiero saber más de Colombia, es una mala patria. Sí, Colombia es una mala patria. ¿Por qué? Y la mejor prueba es que porque hay 4 millones de colombianos afuera. Y estos 4 millones de colombianas afuera, ¿se fueron por su gusto o porque Colombia los echó? Y si se pudieran ir 40 millones, se irían 40 millones de colombianos. ¿Por qué se fueron? ¿Has podido en estas pocas horas que has estado en Chile tomarle el olfato a este país? Pues ya siempre lo he sospechado cómo era. ¿Cómo era? Es un país el más ordenado de América Latina. No ¡qué tan fome! Lo cual es bueno para mí porque no es un orden tan estricto y tan estricto e insoportable como el de los países europeos, como el de Francia, Italia y la misma España. Entonces hay un relajamiento y al mismo tiempo orden. Segundo, es un país inmensamente leguleyo legalista, cosa que no se me hace a mí muy raro porque yo vengo de uno parecido. Este es un país ordenado y que es el único país que ha tenido avances económicos de América Latina. ¿Nos tienes cariño o no? ¿A qué? A nosotros, los chilenos. Mira, la verdad es que yo me siento en todos los países de mi idioma en mi casa. Yo no me siento extranjero aquí, pues estoy hablando con ustedes como si estuviera en mi casa. Yo no me siento extranjero aquí, ni me siento en Argentina, ni en ningún país del idioma me siento extranjero, son los míos. En realidad yo no estoy renunciando a ninguna nacionalidad colombiana por México porque somos los mismos países. Fernando, ¿y tú desde un punto de vista más ideológico, político, te calificas como un hombre de derecha, un hombre de izquierda o no te interesan esas categorías? Mira, yo tengo un desprecio inmenso por los que detentan el poder en lo alto. Es decir, por los políticos, cualquier matiz ideológico, porque tanto me repugna Pinochet, que era un dictador de derecha, como me repugna Castro, que es un dictador de izquierda. Por lo demás, el Papa Wojtyla, que era acomodaticio, anduvo con ambos, aquí y allá.
¿No estará bien puesto el libro mío, el de mi libro, el título?